Se manifiestan madres de familia de fraccionamiento Virreyes ubicado al norte de Hermosillo ante el temor de un accidente que pudiera generarse por una empresa gasera en zona residencial. La gasera se ubica en calle Ignacio Altamirano y Pánfilo Narváez frente al parque de fraccionamiento donde se reúnen las familias a convivir. Laurelena Tapia Valenzuela, vecina de fraccionamiento, informó que desde el año 2012 entregaron oficios a Protección Civil Municipal y al Ayuntamiento de Hermosillo para alertar de estos riesgos. Estamos muy inconformes aquí mis vecinas y todos nosotros porque es la seguridad de nuestra familia, es la de nuestros hijos, es nuestro patrimonio, es lo único que tenemos. Entonces, pues nosotros le pedimos a las autoridades pues que hagan su trabajo. Guadalupe Acosta Ortiz manifestó su temor de que pueda registrarse alguna explosión en dicha gasera. Estamos preocupados con esa gasera porque nos puede explotar aquí en cualquier momento y tenemos miedo pues que pase algo. Queremos que se remueva, que se mande para otra parte, para la periferia, más para donde no haya casas tan cerquita. Las madres de familia afirman que de no recibir respuesta por parte de las autoridades volverán a manifestarse ante el temor de un accidente con los depósitos de gas. Con imágenes de Luis Felipe Vela, Luis Alberto Jáuregui, Noticieros Televisa, Hermosillo.